Buenos días, piolines. Voy a intentar ponerme serio porque David me está haciendo coñas por aquí y no puedo. Hoy vamos a limpiar. Vamos a limpiar el comedor a fondo. ¿Te estás quieto ya? Me está haciendo caras. No es verdad. Sí, sí que es verdad. Me está haciendo caras. Mira qué coletita es la agencia hoy. Hola. Hoy ha sido la niña. ¡Cari! Mira, me pongo roja y todo. Bueno, que hoy vamos a limpiar a fondo el comedor. Ahora mismo está el comedor, que tela marinera. Mirad, está... ¡La guerra! Por aquí, bueno, esto lo hemos comprado porque tengo que repasar las paredes que, bueno, están llenas de... Hay algunas que están llenas de manitas y por más que froto pues no se dan. Y de restos de comida que a lo mejor pues Ada ha tirado el plato y ha salpicado por todos lados. La trona ya la tengo aquí fuera del patio para lavar. Vamos a quitar las cortinas, vamos a limpiar el comedor de arriba abajo, todo entero. Porque este verano con las dos niñas ha sido muy difícil limpiar como a mí me gusta limpiar. Y hay que meterle un veneno al comedor pero de los grandes. Así que vamos al lío. Un cubito con agua, la vajilla y un poquito de un chorrito de lejía para limpiar las sillas que tenemos, que estas son de plástico. El limpiador multiusos que estamos usando es un limpiador casero que he hecho yo misma. La verdad es que me gusta mucho, sale muy baratito, lo deja todo súper limpio. Si queréis, pues ya os grabaré un día cómo lo hago, por si lo queréis hacer y os gusta también. Y para los cristales pongo en un cubo chiquitín, no llega a la mitad de agua, y unos buenos chorretones de vinagre de limpieza concentrado. Este, por ejemplo, lo compro en Mercadona, creo que vale 70 céntimos aproximadamente, viene un litro y es una maravilla. Yo antes lo usaba solamente para los cristales, ahora lo uso prácticamente para toda la casa y me encanta. Además, como os digo, es súper barato, se mezcla con agua, en la mayoría de los casos no se utiliza puro, por lo que sale súper rentable y bueno, pues que lo recomiendo muchísimo. Ahora nos faltan los cristales. Toma, manos. Manos al cristal. No se toca cristal. Bueno, para fregar el suelo estoy usando este. Oye, deja la cortina. Deja la cortina. Shall we leave it? Go with the one more step. You'll find it.
Bueno, a ver si ahora puedo, ¿vale? pH neutro del Lidl, para superficies delicadas con extracto de aloe vera. A mí me gusta porque me lo deja muy bien, el suelo es de mármol y aquí pone ideal para parqué, mármol y cerámica. Bueno, pues lo deja muy limpito. Bueno, más o menos ahora el salón está así. Aquí me faltan poner las sillas y entrar la trona también, que está todo fregadito, y tirar lo que hay encima de la mesa. Las fundas de los sofás están para lavar y los cojines los lavaré también cuando ponga la lavadora de las fundas. Me falta recoger aquel rincón de los juguetes, que siempre está un poco hecho un desastrillo. Y por aquí también está todo el polvo quitado, limpio, los dibujos de Ada, que le gusta la musiquita. Y me falta, el suelo está aspirado, me falta fregarlo, pero con Ada pues no puedo. No puedo. Con Ada pues no puedo fregarlo porque no me deja mucha opción. Así que ahora voy a ver si poquito a poco puedo entrar las sillas y fregar el suelo. A ver si siento Ada la trona y ese ratito hasta que llegue David, que ha ido a por Ari al cole, me da. Y esta es la limpieza a fondo del comedor. Lo bueno es que como no tenemos muchos muebles y no tenemos muchas cosas, pues limpia rápido. Ah, también se me ha olvidado, lo que no he grabado ha sido como limpiar lo de encima de este mueblecito. Es este mueblecito, que también lo he limpiado, pero se me ha olvidado sacarlo. Pero bueno, que también, y la lámpara. La lámpara también. Lo limpiamos todo, de arriba abajo, ventanales, sofás, cuadros, lámparas, suelo, los ventanales, sobre todo lo que es la guía de donde van los cristales, que se hace mucho polvito ahí, y ya está, limpieza a fondo. Luego la limpieza semanal es casi casi igual, pero con alguna variante, ya os lo enseñaré también. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move.